El ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta, y Pascal Girol, coordinador sectorial del cambio climático de esta misma instancia, expusieron acerca de los esfuerzos que hace el país en la reducción de emisiones del dióxido de carbono. La exposición la realizaron ante los diputados de la Comisión de Ambiente, en donde el ministro aseguró que en materia de cambio climático el país no puede darse el lujo de cometer errores. Explicó que las consecuencias visibles para el país debido a este problema son catastróficas, pues solo entre el año 2005 y el 2011, las pérdidas se calculan en más de 1.100 millones de dólares. El mayor problema que debe controlar el país son las emisiones de gases provenientes de su flotilla vehicular. Girol, por su parte, explicó en qué consiste el documento de la Contribución Nacional para la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, que es un plan de largo plazo consultado con más de 400 profesionales, en el que el país se compromete a bajar un porcentaje significativo de sus emisiones para el año 2030, siempre aspirando a la carbono neutralidad como meta.